Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video les voy a enseñar a hacer un pastel que queda delicioso, delicioso. Y aparte lo vamos a decorar, ¿de qué creen? ¡De Shopee! Lo vamos a decorar de la hermosa donita de Shopee y queda divino y delicioso. Así que si tú quieres aprender a hacer este delicioso pastel, sigue viendo el video. Para hacer este riquísimo pastel vas a necesitar 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 280 mililitros de nata líquida o crema para batir, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 50 gramos de harina de maíz, es decir, maicena, 2 cucharadas de vainilla y 200 gramos de harina de trigo. Para hacer este pastel vas a comenzar batiendo tus huevos y vas a ir añadiendo el azúcar y lo vas a batir hasta que se haga espuma. Después vas a añadir tu vainilla. Ahora vas a juntar tu harina, maicena, polvo para hornear y lo vas a mezclar todo. Ahora vamos a levantar la nata o la crema para batir. Y ya que esté bien levantadita con un pico suave, la vas a agregar a tu mezcla pasada con todos tus ingredientes. Y ahora solo vas a engrasar tu molde con algún aceite y vas a poner toda tu mezcla. Y la llevas al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 25 minutos. Y ya que esté lista, la vas a dejar enfriar y después la vas a desmoldar. Y ahora sí, vamos a decorar. Para hacer este delicioso betún, vas a necesitar 380 gramos de queso crema, media taza de azúcar glass, 3 cucharadas de saborizante para bebida. Este es de sabor fresa y queda delicioso. Y por último, colorante rosa. Vas a comenzar acremando tu queso crema y después vas a agregar el azúcar glass. Ahora agregas tu saborizante. Y vas a agregar tu color rosa hasta llegar al color deseado. Y ahora solo con una cucharita o una espátula la vas a colocar arriba de tu pastel y le vas a ir dando formita como si fuera un glaseado chorreando en esta hermosa dona. Y lo llevas al refri. Y por mientras vamos a preparar nuestro royal icing. Para hacer el royal icing necesitas una clara de huevo y 2 tazas de azúcar glass. Ya que esté todo bien incorporado, vas a agregar una cucharadita de extracto de limón o cualquiera de tu extracto favorito. Esto solamente es para darle un sabor delicioso. Y ahora vas a dividir tu mezcla en 3 y vas a colorear una azul claro, otra color negro y la otra la vas a dejar blanca. Ahora yo tomé este cortador en forma de círculo para ayudarme y que mis ojos quedaran perfectamente circulares e hice una marca. Después con mi royal icing negro delineé el ojo. Después puse estas marquitas alrededor. Ahora con el blanco hice estas medias lunas. Y siempre tuve una imagen de Delish para poderme asegurar de que sus ojitos quedaran iguales. Ahora con el azul rellené todo lo que faltaba y con mi dedo un poquito mojado lo empujé todo para que quedara bien planito y bonito. Después con un poco de negro hice la pupila. Y ahora vamos a hacer lo más divertido. Con fondant rosa, azul y amarillo vamos a hacer los sprinkles. Y lo que hice básicamente fue cortar tiritas súper delgaditas y chiquitas. Y después esa misma tirita lo que hice fue aplastarla para hacer el corazón. Y eso lo hice con los 3 colores diferentes. Y así es como nos quedan. ¿A poco no quedan divinos? Y es súper sencillo hacerlos. Ahora solo los colocas en tu pastel. Y yo puse un corazoncito como boca y una línea que la hice un pequeño curvita para hacer su nariz. Y puse todo el resto de sprinkles y ¡listo! Así es como nos queda este hermoso pastel. ¿A poco no queda divino? Es súper sencillo de hacer. Y adivinen qué, está delicioso. Donita Delish de Shopkins. Quise hacer esta hermosa donita porque es mi favorita. La donita y la galleta son las cosas más lindas que hay en Shopkins. Coméntame aquí abajo cuál es
tu personaje favorito de Chopkins para ver cuál es el favorito de todos, ¿verdad? Sí. Recuerda que si lo haces, nos puedes mandar una fotito a todas nuestras redes sociales, pero también no olvides hacerlo con el hashtag de Baking Day Channel para que sea muchísimo más fácil para nosotros poderlo ver y poderte comentar cosas lindas. Si te gustó este video, recuerda que le puedes dar like, también lo puedes compartir, y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. ¡Yo también te invito! Te invitamos a todos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Les mando un beso enorme a sus casitas, pinches. ¡Bye! Nos vemos la próxima semana. ¡Quita! ¡Ya sé! Ok, ya sé. ¡Ay, va! Hija de tu mamá que quiero tanto.